Alejandro Mansur, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Están haciendo una reunión en la casa de Perón, en San Miguel. ¿San Miguel dije? Dijiste, Martín. San Vicente. ¿A dónde va la gente? Sí, en San Vicente. Estamos reuniéndonos el día 5 de octubre. Encabezado por una descendiente de Evita y un descendiente de Perón, de la familia de Juana Sosa. Sí, porque, a ver, esto pasa por el sentimiento de los militantes y de lo que es la militancia en sí. Ir a la casa de Perón y de Eva es, primero, un sentimiento, es un hecho emocional y político. Nunca se le abrió, o nunca se pudo abrir, las puertas de San Vicente a un plenario de militancia, sin dirigentes, que se junten los militantes. O sea, mucho cacique y pocos indios, y nosotros lo que queremos es ir por el lado de los indios, de que se junten los indios y discuta la tribu, porque tenemos flechas de todos los tamaños, pero ninguno tiene un arco, como para decir, ¿entendés? O algunos tienen el arco, otras flechas. Se tienen que juntar los compañeros, se tienen que juntar los militantes y ver la actualidad. O sea, normalmente los dirigentes, y lo digo en general, primero te cuentan la historia, después te hablan un poquito de la actualidad, y después me proponen lo que ellos quieren. Nosotros tenemos la visión de que los militantes se tienen que juntar porque está la química, la genética de nuestro movimiento. Y digo nuestro, desde el corazón, porque esto se siente. Y se juntan los militantes y salen las ideas y se levantan nuevas propuestas, se presentan nuevos cuadros, se produce toda esa mística que le queremos llevar a la gente, que a lo mejor no sabe lo que es un plenario nacional de la militancia, pero se va a llevar una agradable sorpresa cuando estemos todos ahí en San Vicente, que es familiar, que somos familia y que no es lo que nos presentan como los orcos o los zombies o toda esa porquería que tiran en contra del peronismo, y que no estamos muertos. Bueno, eso porque tenemos hasta la cuarta, quinta generación de descendientes de nuestros líderes espirituales y ideológicos, que el general y Eva están acompañando esta gesta porque consideran que es algo viable y que se puede hacer. Está bueno. ¿Cómo estuvieron juntando a descendientes de Perón y Evita? Hicieron un... A ver... Se metieron en el árbol genealógico. Claro, pero lo que pasa es que el corazón llevó a que, por un lado, la unificación militante, se llama la fundación. Más claro que eso, no se puede pedir. Tuvimos contacto con Miguel Ángel Bertolini, que es sobrino nieto del general, por parte de la familia Sosa. No nos olvidemos que Perón era Juancito Sosa, sí. Hasta los 8 años, después se casó el matrimonio y le dieron el apellido Perón. Entonces él fue Sosa durante 8 años de su vida, y nació en Roque Pérez. Y yo le tiro a que nosotros tenemos que lograr que desde las células madre del peronismo se produzcan y se empiecen a producir los anticuerpos, primero para que haya un recambio generacional, porque la mayoría de las dirigencias hace 30, 40 años que están, y la verdad, yo he estado con todas las corrientes hablando, con todas las corrientes del peronismo, los que son ortodoxos, los que son doctrinarios, los que, y son todos peronistas, para mí son compañeros, cada uno elige su espacio. Muchos aportan o piensan de producir un cambio del árbol, y no ven que hay un bosque atrás y que Evita dijo volveré y seremos millones,
y yo voy a eso, al gran bosque que es el peronismo. En cada región tiene su especie, en cada provincia tiene su idiosincrasia. Sí, y su prosapia también, al mismo tiempo, de luchas. ¿Cómo? Su prosapia de luchas. ¿Cómo? También, ¿no? Y sí, hay mucho feudalismo dentro del movimiento, y están mal acostumbrados algunos, y también se produce el tildar a que si estuvo con Cristina es kirchnerista, es mala palabra para algunos, y le hacen cargo al militante de los hechos políticos de un espacio. Esos son todos negocios del enemigo. El enemigo se dedica a meter púa. A nosotros, exactamente. El problema que tenemos nosotros, el problema que tenemos nosotros es que cuando armamos una organización militante, que no pase por los dirigentes, tenemos el problema de que los dirigentes nos convertimos nosotros. Así que es una gran responsabilidad. El tema es que, a ver, los dirigentes tienen sus organizaciones, tienen su militancia dentro de la FUN, lo que es la FUN, yo le digo FUN a la Unificación Militante. Sí. Dentro de la FUN hay gente de Moreno, hay gente de Cunio, hay gente de Kicillof, hay gente de Cristina, hay gente que era de Dolde, hay gente que, o sea, una melange de militantes, que todos, y esto es en general, llegaron con el ala rota, porque muchos dirigentes de su espacio regional o que estuvieron en contacto y militaron, los dejaron tirados, los traicionaron, los ningunearon, los olvidaron. Pero no seamos, no exageremos ese análisis, porque la realidad es mucho más variada, y además nos compromete en una autocrítica que no siempre es justa con los compañeros. Así que ya bastante nos critican los enemigos del pueblo y de la patria, que para nosotros nos sumemos a encontrarnos defectos. Está bien que seamos conscientes de la realidad, pero no nos entusiasmemos en esa dirección. Lo importante es que la raíz sea peronista. Claro, después en este caso está asegurada la raíz, así que es una alegría que tenga la familia de Evita y la familia de Perón que se hayan sumado a esta iniciativa. Mansur, muchísimas gracias, y felicitaciones por la iniciativa. Les agradezco un montón esta oportunidad de decirle, importa qué color tengan en la cabeza, somos todos peronistas, como dijo el general, peronistas somos todos. Queremos rescatar lo bueno. Cuando estamos del lado del pueblo y de la patria, somos todos peronistas. Los gusanos, compañero. Muchas gracias, Mansur. Fuerte abrazo. Un abrazo y gracias. Repetimos de día y hora. Repetimos día y hora. ¿Cómo? Repetimos día y hora de la convocatoria. El 5 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, vamos a estar en el plenario de la militancia, en la Quinta de San Vicente. ¿Qué los sábado? Colectivos, si quieren, se los comento. Domingo, para los que quieran llegar. Sábado. Es a Tizi Carbones, es un sábado, y los colectivos son el 404, el 435, el 503, la línea 51 y 79, perdón, de que van de Glewa a San Vicente. Los esperamos con el entusiasmo de los que no conocen y de los que sí conocen. Sábado 5, San Vicente. Familia. Sí, señor. Tráiganse para compartir algo, si quieren, o para tomar un mate. No permitimos bebidas alcohólicas para que no haya ningún desmán, que todo vaya con tranquilidad, y que hablemos y entre todos lleguemos a diferentes puntos, porque es así, es una galaxia el peronismo, pero esa galaxia es la que engloba todas las ansias y todo el amor de Perón y de Eva. Sí, señor. Así que bueno, esa es la convocatoria. Muchísimas gracias. Suerte, gracias. Y mucha suerte. Todo la necesitamos. Todo la necesita, la Argentina la necesita. Así es.